Hello, Eugenia, how are you? I'm fine. Excellent. Well, it's nice to know that. Es bueno saber eso. Yes. Thank you. All right. And Freddy, how are you? Carlos, how are you? And Aida, how are you? We miss you yesterday, Aida. La extrañamos ayer, Aida. Ah, sí, teacher. Good evening. Good evening. ¿Qué pasó ayer? Sí, fíjese que tuve un contratiempo y sí no me pude conectar. Okay, cuando pase Sí. así, sí puede solamente, aunque sea conectarse para que no le afecte su asistencia, sería excelente. Aunque no Bueno, tiene gracias, teacher. No va a aunque volver a pasar. no, hay emergencias que pasan. Sí, así es que Sí, más por esperemos que cuestiones no, del ¿verdad? Pero trabajo. esperemos que no, pero si pasa, ya sabe que prende la cámara y está nomás de oyente. Ok, excelente. Okay, Mónica Ortiz, how are thank you? you. You're welcome. Hi, Damaris. Hi, Martha. Hi, teacher. All right, I received the Sí. message. Sí, le escribí por medio de WhatsApp, no sé si ya lo Yes, recibió. ya lo recibí, ya lo recibí. Yes. Ok, pero voy a estar escuchando, teacher. Igual Excelente. hice la tarea. Excelente. Buen trabajo, excelente. Entonces, mañana tal vez la presenta, ¿verdad? Okay. Ok. Very good, excelente. Siento mucho por la pérdida de su amiga. Hello, Sí, Mónica. gracias. Hello, teacher. Good evening. ¿Qué? Okay, let's before we start with the class, antes de comenzar con la clase, para darle tiempo a los demás, para que puedan llegar a sus casitas, vamos a hacer un review de lo que aprendimos ayer. ¿De qué se acuerdan que aprendimos ayer? What did we do yesterday? Aparte de divertirnos, ¿verdad? Aparte de eso, ya. ¿Qué My más? expression. Ok, ajá. Our expressions, ¿verdad? Esas Yes. serían, yes, time expressions que nos sirven. ¿Para qué dijimos que nos servían las time expressions? Past, present y future. Yes. Para indicar en el tiempo de que la acción estaba taking place, ¿verdad? Por ejemplo, si estaba en el pasado, en el presente o en el futuro. Y aprendimos un vocabulario, ¿verdad? Que aprendimos un vocabulario de las expresiones que usaban. Por ejemplo, para el pasado dijimos que podíamos usar yesterday, last week, last month, last year, an hour ago, few days ago, few months ago. 3 days before 3 days o 3 days before. Y para el presente podíamos usar today, now, this week, this month, now, right now, ¿sí? Y para el future dijimos que podíamos usar tomorrow, yes, next week, next month, next year, next hour, next minute, in an hour, in 2 hours, in the future, ¿sí? Eso es lo que aprendimos y aparte de eso, vimos también que eventually quería decir que estábamos hablando del futuro, ¿verdad? En estos días estábamos hablando que decíamos nowadays, nowadays, que es el futuro y in the past. ¿Ya? Eso son lo que vimos ayer. No sé si tienen alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro. ¿Todo está bien? Ok. Y tenemos un homework que hacer, ¿verdad? Vamos a comenzar con David. David. Mejor me voy, dice David. Hello. Hola, teacher. Yes. Good evening. Good evening. No, teacher, hoy sí estuve full.
De hecho, no me iba a conectar porque tengo unas cosas para cierre. Ah, no. Y mire, y me pero, está amenazando. Ve, y debe la de ayer. Eugenia, mire, y me está amenazando. No, ayer sí la hice. Dice, ayer la hice en entretiempo. Sí, Eugenia dice, y me está amenazando todavía. De hecho, no me iba a conectar, dice. Así es que no le estamos dejando porque si no, no me conecto. Agradezcamos que está ahí, dice. Exacto, sí, agradézcame que estoy aquí porque no me iba a conectar. Así es que... No, no, teacher, si en serio. Algo, mañana no me conecto. Yes. No, no, para nada. Este, pero sí, ahorita la estoy haciendo, ahorita, no le miento, ahorita la estoy haciendo. Lo que pasa en las demás, la presento. Ok, ok, excelente. Ok, Damaris. Yo pensé que era Eugenia. No, 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 no. No voy, no voy a decir que se vaya el internet, ¿eh? Por decir, mire, teacher, agradezca que tiene internet, porque si yo me llegue a enojar, ya no va a tener Zoom. Claro. Aquí solo amenaza recibe uno, qué bárbaro. No, teacher, ok. Ok. Yo la hice descifrada como el tiempo, ¿verdad? Ok, sí. Okay. My activities I do on my work day. Okay. At 7 a.m. Check previous day closing report. Okay, very good. Excelente. Uh-huh. At 7 a.m. Mm-hmm. 7 a.m. Staff training. Mm-hmm. At 9 a.m. Mm-hmm. Check attendance. At 10 a.m. Customer basket. Okay, 10 a.m. At 2 p.m. Mm-hmm. Check progress of the day. Okay. Check the progress of the day. Okay, very good. At 2 p.m. Okay. Okay. At 2 p.m. And then? Ahí. And that's it. Se va a casa? Oh, my goodness. Está bien. A las 2 p.m. se va a la casa? Good. Sí, pero sigo trabajando en la noche. Okay, no, entonces no está bien. Okay, very good. Thank you, Damaris. Monica? Vaya, esa era, déjeme primero corroborar algo. Era la número 6, ¿verdad? Sí, era sí. La actividad que usted hace en un workday, en un día de trabajo. Podría escoger cualquier día, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ok. Tengo que leer la pregunta también. No, 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 solamente, no. Yes. Me voy directo a mi respuesta. Sí, diga, this is my one work day. This is a month. Repítamelo, por favor. Sí, sí, como sea, así como le iba a decir, this is, ajá. This is... si va a decir Monday, es my Monday's work day. My Monday work day. Mm-hmm. I turn on computer, open files that I work on and check supplies, emails, emails. Okay. Emails. Okay. Advertise for social network. Okay. Eso son las actividades que hace todo el día. Sí. Okay, very good, excellent. Okay, Eugenia. Aida, Eugenia, Eugenia. Después va Aida, sí. Okay. My daily routine at work. I arrive at 7 a.m. I mm-hmm. am in the carrying department for
7 to 10 a.m. or 10 to 12 p.m. I put together the shirts. Okay. From 12 p.m. at 1 p.m. Mm-hmm. I have I glue, no sé cómo se dice eso, teacher. Glue. Okay, ¿cómo, glue ¿cómo lo escribe? G-L-U-E. G-R-U-D. Ajá. O G-R-A. G-R-A-B, grab. No. G-L-U-A. Glue, pegar. Glue. Ah, pues lo había dicho bien, vea. Glue. Sí. Glue on the core. The neck of the shirt for 2:30 p.m. to 4:30. Roll full t-shirts at 4:40. Finish work. Okay, 4:40. Then you go home. Very good. Excellent. Good job. Good job. Excellent. All right. Carlos? Okay. I go to the work every day at 8 a.m. Mm-hmm. I will give surf class almost every day. Okay. Every morning I check the Airbnb platform. Okay. I clean some bath once a week. Okay, you clean. I clean some bath once a week. Okay. Every day I review the online document of the assignment tasks. Okay. Finish it. Okay, very good. Thank you. Thank you very much. Yahaira? Teacher. Señorita. This is my Friday work day. Okay, Sandra, I usually in the morning I review payments from the previous day and review promised payments. Okay. And usually at the afternoon call, a customer send the payments, messages, send report at boss. Okay. Very good. Excellent. Thank you. Good night, teacher. Sandra, dígame. Le quería pedir permiso que voy a estar solo de oyente. Okay. Porque ahorita no voy a poder estar hablando, estoy en una reunión aquí en la casa. Okay. Solo me voy a conectar así. Okay. ¿Tiene un té? ¿Una reunión de té? Sí. No. Okay. No. Ajá. Son unas familias que han venido ahorita y. Nos hubiera invitado. Ya sí, teacher, pero está muy lejos. No, de todos modos, Freddy tiene un microbús ahí que nos puede llevar. Oh, sí, de verdad. Bueno, para la otra. Sí. David para también. La otra. Okay. Pero hizo bueno, la tarea. ¿No? Sí, la hice. Mañana okay. Se la presento. Mándeme una captura al chat. Ah, ok, pero ya se la voy a buscar. Ya se la voy a mandar. No, ya se la voy a mandar. Tengo en el carro. Oíste, Freddy, lo que ya la voy a buscar a ver si está ahí. Ya la regó. Ya estuvo, ya. No, ya. Ya. Sí, ya. Sí, la tengo. Y espera, ahorita se la mando, dice, espérese. Ya le llegó. Ya, ok. No. Ok. Freddy. Ya se la mando de otro modo. Ok, gracias. Sí, gracias. Freddy.
Hello, good evening. Good evening. Está en el homework, ¿verdad? Sí, homework, sí. Okay. Okay. Sería de un solo, ¿verdad? De ser, a decir las actividades. En, sí, one work day. Bueno, sería, okay. My work day, it's next. I wake up at 6 a.m. and get ready to go to work. When I get to my office, first thing is to check my email. Next, I start to create supervision reports. Next, I check both balance reports. At 12 noon, lunch. In the afternoon, I meet with my boss to discuss various points. At 4 p.m., my workday ends. Very good, excelente. Good job. My goodness, that's a good good day of work. Very good, excelente. Thank you, Freddy. ¿Ya listo, David, o todavía no? Si no, de pronto es Waldo. No, teacher, ahorita estoy. Ok, Osvaldo, ya dígame, ya lo busco, teacher, espérame. Ahorita lo ando buscando, teacher. Osvaldo. Osvaldo Garay. My work day is, first of all, I check my email. Ok. After that, I open the tools on my computer. Ok. And then I make sales until my shift ends. Ends at 7 p.m. All right. That. And what time do you start? What time do you start working? ¿A qué horas trabajar? 10 a.m. 10. Okay, 10 to 7 p.m. But, okay, makes sense. 10. Okay. Yes. Okay, very good. Excellent. Yes. Thank you. Thank you, Osvaldo. Thank you very much. Okay, very good, excelente, good job. Gracias por los que hicieron la tarea y los que no lo hicieron, todavía tienen tiempo para hacer la tarea. Pueden entregarla mañana. Lo importante es que la hagan para que estén expuestos a esa experiencia. Acuérdense que la experiencia hace la sabiduría. Yeah. Experience makes wisdom. Acuérdense de eso. All right. Entonces, vamos a comenzar la lección de hoy. La lección de hoy. Se trata acerca de, vamos a aprender acerca de los quantifiers de countables y uncountables. ¿Alguno de ustedes ha oído la palabra countables y uncountables nouns? ¿Me puede decir qué es lo que sabe de esas palabras, countables? ¿En uncountable? ¿Nouns? Que se pueden contar y las que no. Ok, sí, los que se cuentan y los que no se cuentan, ¿verdad? Por ejemplo, como contables tenemos apples, yeah. Apples, houses, yeah. Houses, people, sí, cars, yeah. buildings. Y muchos más, ¿verdad? Los uncountables que no se pueden contar serían como sugar, oil, money, work. Yeah, work, yes, water, yeah, water. Cheese, salt, sand. Entonces, y la lista sigue, ¿verdad? Y es una lista enorme. Que stars. Tenemos. ¿Perdón? Dígame, Freddy. Ok. Oh, stars. Oh, stars, yes, stars, yes. Ajá, stars, yeah. Y la lista sigue, ¿verdad? Entonces, hay unas reglas que tenemos que aprender cuando usamos los countables y los uncountables. ¿Ya?
¿qué palabras vamos a usar para poder indicar a countables y uncountables? ¿Qué verbos plurales o verbos singulares cuando estemos refiriéndonos a un countable o a un uncountable? Yeah. So, entonces los countables son los nouns que podemos contar, can be counted. We use articles or numbers to count those countable. Por ejemplo, podemos decir an apple, ese sería un artículo. Puedo decir one apple. Ocupo números para poder dirigirme a ellos. Puedo decir two cars, yeah. ¿Sí? Como son countable, o puedo decir three houses, ¿sí? Y se fija, usamos numbers or articles, el article a o an, para indicar que son contables. Pero los no contables, no puedo usar artículos, yes. No puedo usar artículos, y pues, si uso un verbo, tiene que ser un verbo singular, por ejemplo, is. Yeah. Por ejemplo, water. Water is clear. Yeah. Water is clear. Entonces, no puedo decir waters. Waters are clear. No puedo usar el are ahí, porque como estoy hablando de un countable, de un uncountable, entonces el verbo que uso es un verbo singular. El único verbo que puedo usar es el is. Yeah. Okay, entonces con eso en mente, de que los countables son los nouns que podemos contar y los uncountables son los nouns que no podemos contar, y viendo esos ejemplos de los countables, houses, people, cars, buildings, y los uncountables, sugar, oil, money, work, water, cheese, salt, sand, stars, como dijo Freddy. Algunas personas dicen que money se puede contar, sí. Money dice que se puede contar. ¿Qué piensan ustedes? Cuando se refiere a cantidad en específico, sí, pero si generalizamos. Ok, por ejemplo, puede decir, podría decir yo, I have two monies. No, ¿verdad? No puedo decir así. No, entonces, money no se puede contar. Pero cuando lo puedo contar, ya cuando le pongo unidad. Por ejemplo, I have $2. Yeah. Ahí sí, pero ya no estoy contando el money, sino que estoy contando lo que representa el dinero. Lo mismo cuando digo milk. Milk. Sí. Milk no la puedo contar, pero si ya lo pongo en containers, ya puedo decir 1 gallon. Of milk. Ahí sí, ya milk ya viene a ser countable, pero lo que estoy contando es la unidad de medida. ¿Sí? Entonces, a veces nos podemos confundir con que, mire, pero milk, sí puedo comprar media botella de milk, sí, pero ya se está refiriendo a la medida de la milk. Media botella, por ejemplo, sugar, ya no es uncountable, no se puede contar. O si alguien ha contado las sugar, uno, dos, tres, no se puede. Pero ya, si ya le pongo medida, one pound of sugar. Ahí sí, ya lo que estoy midiendo es la medida, la libra de la azúcar. Pero en sí, el azúcar, ¿perdón? No, a preguntarle qué significaba pound. Pound, una libra. Sí, pound es una libra. Sí. Pero no las libras de Inglaterra, pero one pound, sino que libras de medida. Aquí es de dinero, pero estas son libras de medida. Entonces, no sé si está claro que los countables y los uncountables, ejemplos de countables, ejemplos de uncountables, cuando me refiero a uncountables, ¿cuáles son las palabras que uso para referirme a ellos? Y si son uncountables y lo puedo contar es porque estoy refiriéndome a la medida. ¿Sí? Entonces, vamos a poner unos ejemplos. ¿Puedo borrar esto ya? Sí. Yeah. Ok. Entonces, para decir,
para decir, por ejemplo, si yo quisiera decir cuánta azúcar tengo, yo diría how much sugar do I have? Yeah. How much sugar do I have? ¿Sí? Si te fijas, estoy usando la palabra much. Yes. Entonces, ¿por qué? Porque estoy usando un uncountable. Pero si fuera diferente, si fuera algo que podía contar, usaría how many bananas do I have? Do I have? ¿Sí? Entonces, ya cuando ocupo los countables, ya uso la palabra many, ya no uso much. Entonces, la palabra much lo ocupo yo para referirme a los uncountables. Y el many lo ocupo para los countables now. ¿Estamos bien ahí? Ahora, no solamente vamos a ver ese how much y how many. Vamos a ver otras palabras que usamos nosotros cuando nos referimos a los uncountables. Entonces vamos a poner aquí uncountable, las palabras que podemos usar. Entonces, much en este caso nos estamos refiriendo a mucho o mucha. Yeah. Much sería el equivale a español que yo me estoy refiriendo a mucha o mucho, ¿sí? Entonces, si yo digo how much, ¿qué quiere decir en español entonces? Entonces ya este how much, como es una palabra compuesta, ya viene a decir cuánta azúcar tengo. Yes. Y aquí en many vendría a decir cuántas bananas tengo. ¿Sí? El much, cuánta, y el many, cuántas. Entonces much me refiero a mucha. Bien. Y si yo digo a little, la palabra little se usa también para los uncountables, y en eso yo me refiero a poca o poco, poca o poco, ¿sí? A little, ¿ok? Ya vamos a ver unos ejemplos en oraciones para que usted vaya viendo el uso de ellos. Ahorita le estoy dando cuál es la palabra que voy a usar con los uncountables y qué es lo que significa en español, para que usted vaya más o menos tomando la idea de y cómo usarlos cuando le toque usarlos. Tenemos la palabra también a lot of. Yes. A lot of, cuando yo uso la palabra a lot of, me estoy refiriendo a un montón de, yes, un montón de, cuando uso la palabra a lot of. Y same, también vamos a usar la palabra some en español quiere decir algunos. Vamos a ver que esta la podemos usar con los countables también. Tenemos some, que quiere decir alguno, y any, que quiere decir algunos, pero la diferencia de esto de any es que lo uso en los negative, cuando son preguntas negativas, o interrogativas. Rogative. ¿Ya? Vamos a ver también ejemplos de ellos, ¿ok? No se vayan a preocupar que decir, oh my goodness, eso está bien confuso. Entonces, much, a little, a lot of, some, y any. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, repitamos. Much. Much. A little. A lot of. Esta la vamos a pronunciar así, of, con la V, of. A lot of. A lot of. Some. A lot of. Any.
Okay. Hoy vamos a ver los countables. Countables. Las palabras que voy a usar cuando me refiera a los countable nouns. Entonces, en el countable noun usamos el how many. En el how many, este how many lo que quiere decir es cuántos. Cuántos o cuántas, ¿verdad? Cuántas. En el caso de que sean bananas o manzanas o gente. ¿Cuánta gente? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? How many women? How many men? ¿Cuántas y cuántos? Entonces, el many, el solo. Así, el many, el solo, quiere decir mucho o muchas. Muchas. Si se fija, es casi lo mismo que este aquí. Sí. Sí. Solamente que el much lo va a usar para uncountables y el many lo va a usar para countables. Esa es la única diferencia. Pero lo que quiere decir es lo mismo. Yeah. El que cambia es este, a few. A few. Sí. A few quiere decir pocos, pocos o pocas. A few. Ese lo usamos para countables. Acuérdense. Y a little para uncountables. Aquí para que sea. Aquí vamos a poner how much. How much. How much que dijimos que how much quería decir cuánto. Cuánto o cuánta. Yeah. Ese quería decir how much. Para que no se vaya a equivocar aquí. Con esto. Acá con acá. Y aquí con acá. Para irlo poniendo que a little es cuando ocupo el uncountable y a few cuando ocupo el countable. Sí. Ahora vamos a ver el a lot. Eso es lo que quiero que vea aquí, que a lot se usa tanto como para countables como para uncountable. Entonces, nos hace difícil la vida porque no vamos a estar adivinando qué voy a usar aquí, el a lot o qué otro, para countables o uncountables. Se usa el mismo, ¿sí? A lot of. Se usa y quiere decir lo mismo, un montón de, ¿sí? O un puño de, ¿no? Un montón de o un puño de. Y some quiere decir lo mismo también, algunos, ¿sí? Lo usamos también para el countable y el countable, pero esto lo usamos siempre en affirmative solamente, affirmative, lo mismo aquí, lo usamos para affirmative en el uncountable. Okay. En el uncountable. Y el any, dijimos el any, que siempre lo usamos con los countables y uncountables, quiere decir también algunos. Y este siempre negative and interrogative. Ok. Esas son las palabras que vamos a nosotros a estar usando cuando nos estemos refiriendo a los countables y los uncountables, ¿sí? Dígame, Freddy. Y cuando nos referimos a todo o nada, eso está dentro de los countables o... Dependiendo a qué se esté refiriendo. Por ejemplo, dime un ejemplo. Por ejemplo, todos los alumnos o todas las personas de esta reunión. Ahí ya. O cuando quiero decir no hay nada de azúcar. Pero ya no estamos refiriendo, ya no los estamos contando, sino que estamos refiriéndonos a esa persona. Por ejemplo, dijimos everybody.
everybody. Yes, it says todas las personas. Everybody in this meeting is going to get a free parking lot. Yeah, everybody. Pero ya no es de, no nos estamos refiriendo al número de personas, sino que al al conjunto en general. Sí, porque no podemos decir every apple. Every apple in this basket is going to be eaten. Cada manzana de en esta cesta va a ser comida. Sí. Entonces, no estamos contando, sino que estamos refiriéndonos a esos, a ese número de manzanas o de personas. ¿Ok? Entonces, cuando nos referimos así a de pregunta, por ejemplo, si queremos hacer preguntar de huevos, ¿huevos son contables o son uncountables? Contables. Entonces, para decir yo cuántos huevos hay, ¿cómo voy a hacer la pregunta? Basado en lo que hemos aprendido de las palabras estas, countables y uncountables. ¿Cómo voy a hacer la pregunta? Ve aquí arriba, le puse un ejemplo. How? How many, ¿verdad? Yes, how many. ¿Por qué? Porque es countable. Se lo puse aquí. Aquí le di un ejemplo. Dije, miren, esto es para los countable. Y aquí dice, ¿cuántos? How many eggs are there, ¿verdad? Yeah. Yes. Entonces ahí decimos, how many eggs are there? ¿Sí? Usamos el many. ¿Por qué? Porque son countables. No podemos usar otro, ¿verdad? Que si vamos a hacer un ejemplo de un uncountable. Por ejemplo, ¿cuánta azúcar hay? How much sugar? Entonces sería how much, yes, how much sugar is there? Are there? ¿Así está bien? How much sugar are there? No es is. Es, ¿verdad? Porque como es uncountable, entonces el verbo que usamos aquí es, tiene que ser singular. ¿Se acuerdan que al principio les dije eso en las notas? Que cuando sí. Nos referimos a uncountable, es el verbo es, puede ser números, un artículo, o el verbo va a ser plural. Pero si nos referimos a un uncountable, el verbo obligatoriamente va a ser un singular. Entonces, how much sugar is there? ¿Yeah? ¿Cuánta azúcar hay? ¿Sí? ¿Cuánta azúcar? Entonces, pero si usted empieza y no ve el how much de la forma como yo se lo estoy enseñando, se va a equivocar. Aquí va a decir cuánto mucho azúcar está allí. ¿Ve? No tiene sentido. ¿Cuánto mucho azúcar está allí? Porque debes allí, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto mucho azúcar está allí? No tiene sentido. Entonces, el how much viene a ser cuánto o cuántas. ¿Sí? ¿Cuánto o cuánto? ¿Sí? ¿Cuánta azúcar o cuánto aceite? ¿Sí? Entonces, veo de esa manera. Y aquí, en este, cuando es contables, usted lo va a ver como cuántos o cuántas. Se lo puse acá arriba, vea. Acá arriba lo tiene cuántos o cuántas. Y aquí, sí, dígame. Perdón, solo como para aclarar el concepto. Cuando es contable sería porque es cuantificable. Y cuando sí. Es incontable sería is. Is, ajá, is. Yes. Porque no puedo pluralizar el uncountable. No puedo decir aceites ni dineros. Yeah. Okay. Entonces, aquí sería how much sugar is there. Yes. Por ejemplo, el flour. Flour es countable o uncountable. La harina, flour. Aida, is countable or uncountable? Flour, la harina. O el harina. Harina.
es... Primero, mam, si se puede contar. Puede contar una harina, dos harinas, tres harinas, si se puede contar. Uncountable. Ok, entonces un uncountable. ¿Cómo diría usted cuánta harina hay? Sería how many. How many, ok. How many flour. 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 Mm-hmm. Flour. Flour. Is there. Ok, is there. There, ok. ¿Todos están de acuerdo con Aida? Si todos están de acuerdo. Yes. Diga no. Sí, y si no, caí para siempre. No. Alguien dijo no, ok. Ok. Aquí como todo es democrático, es Aida, no. Tenemos que preguntar. Ok, ¿alguien dijo no? Yo creo, teacher, que es how much. How much, ¿por qué? Porque no se puede contar la no harina. Se puede contar, correcto. Y aquí arriba, vea Aida, aquí arriba tenemos el how much, es cuánto, lo contable, lo que no se puede contar. Y el flower me dijo usted que no era contable, entonces cuando uso many. How much. How much, yes, how much flower is there. Yes. Entonces, thank you. Uh-huh. Okay, no, thank you for your participation, Aida. Okay, entonces, si tenemos aquí, por ejemplo, Mónica, y si yo quisiera decir cuántas hamburguesas hay, porque somos 16 aquí, yo quiero saber cuántas hay para que nos toque uno cada uno, ¿sí? ¿Cuántas hamburguesas hay? ¿Cómo haría la pregunta? How many hamburgers? Uh-huh. Are there? Okay, are there. Very good. Okay, ¿estamos todos de acuerdo en esta oración? How many hamburgers are there? It's correct. It's correct. Ok, alguien que no esté de acuerdo, y si no, calle para siempre. ¿Todos están de acuerdo? Bueno, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué, teacher? Solo yo no voy a estar de acuerdo. Me van a dejar a mí solo. Solo a mí me va a odiar Mónica, entonces. Sí. Bueno, sí se pueden contar. Estoy segura, teacher. Estoy como buscando cómo explicarle dígame. Si se pueden contar y se usa el sí. R porque son varias. Sí, perfecto, sí, pero. La S tal vez. Exacto, sí. Estoy hablando de una hamburguesa y. Pero ¿cómo puedo decir? ¿Cómo puedo decir cuántas hamburguesas hay? No se oye bien. ¿Cuánta? Le falta una S. Le falta la S porque tiene que ser plural, ¿verdad? Si estoy hablando de plural, uh-huh. Estoy hablando de, aquí de plural, entonces, porque ve aquí, how many, ¿es plural o singular? Vea cómo dice aquí, ¿cuántos o cuántas? Yes. Entonces, si yo aquí digo cuántas y aquí digo hamburguesa, hay, no tiene sentido, o sea. No, tiene que decir, how many hamburgers? La S, hamburgers are there. Yes. Pero estamos bien, excelente, Mónica. Good job. Thank you. Sí, todos no quisieron, ¿sabes? Todos sabían lo que pasaba, pero no quisieron decir. Dijeron, el teacher, que se dé a querer el teacher, dijeron. Yes. Que se luzca el teacher. Yeah. Sí, ok, entonces. ¿Cómo contestaríamos estas preguntas ahora? How many eggs are there? There are five eggs. Yes. Y no queremos decir, ¿cómo podemos contestarlo de aquí de los countables? Vea, aquí están los countables.
Si queremos decir que un montón. Un montón. No, a lot of. A lot of, sí. A lot of. Hay que llamar la abundancia, sí. A lot of. Mm-hmm. Yeah. There are a lot of eggs. Yes. There are a lot of eggs. Yes. Very good. Excellent. Ahora contestemos el how much sugar is there? There is. Okay. Ahora digamos lo contrario de a lot. A lot of. A little. Yes. There is a little. Yeah. Porque a little es de sí, es uncomfortable. There is a little of sugar. Yeah. There is a little of sugar. Yeah. Very good. Ahora el flour. Vamos, si el flour es también es uncomfortable. Yeah. Digamos que hay bastante, hay mucha azúcar. There is. Alguien dijo ahí, there are. ¿Quién fue? No tenga miedo. Diga, ¿quién fue que dijo there are? No, yo creo que dije, pero después corregí porque pensé que estaba ya en la última. Ok, entonces sería there is, ¿verdad? There is. Mucha. Many. Many. Many, ok. There is many. ¿Estamos bien ahí? There is. No, falta la A. A many. Oh, okay. A many. Ajá. A many qué? Flower. Okay. There is a many flower. ¿Están de acuerdo con eso? No, ¿verdad? No. Porque me están diciendo que flower is comfortable. ¿Sí? Y aquí me están uncountable y aquí me están contestando con un countable. Ah, sí, es cierto. Sí, entonces. There is. Y luego me están poniendo aquí un artículo que lo uso con countable también. Entonces, ¿cómo contesto que hay mucho? There is much. Yes, very good. There is much. Yes. There is much. Mucha harina. There is much sugar. ¿Eh? Y la última, last but not least, how many burgers are there? There are, sí. Many hamburgers. Podemos decir there are many. Yes, there are many hamburgers. Hamburgers. Yeah, hamburgers. There are many hamburgers. Oh. Many hamburgers. Yes. Oh. ¿Cuál otra podemos usar? Acá está. There are some. Sí. En caso de que no haya suficiente, ¿verdad? Para que traiga, yeah. A few también. There are few. Pocas. Yeah. There are a few. A few. Hamburgers es, creo que tiene una. Hamburgers, dice ahí. Ajá. Hamburgers. Ok, there are a few hamburgers. Yes. Entonces, si se fijan, podemos usar diferente, ¿verdad? Many, some, a few. Podemos usar a lot of. Yes. A lot of hamburgers. Un montón de hamburguesas. Yes. Y en caso de que no haya, se usa el any. Ah, there we go. There, yes. Entonces, usamos there aren't any. Yes. No hay ninguna. Porque acuérdense que aquí, vea, dice que lo usamos en negativo. ¿Sí?
Entonces, no puedo decir yo aquí, there are any, ¿sí? Porque entonces está mal escrito también. Tengo que usar el negativo, there aren't any. Yeah. ¿Ya? Buena pregunta, se me adelantaron. Mejor así. Ya estamos bien. Okay. There aren't any ¿qué? Any hamburgers. Any hamburgers. Yes. Hamburgers. Tenemos que comprar más. There, y aquí tiene David, mire, no me aquí estaba una R de más. Aren't any hamburgers. Ya está durmiendo David. Ready. Ah, no. There aren't any hamburgers. ¿Estamos bien ahí? Yes. Ok, entonces, ¿alguna pregunta de los countables y uncountables? ¿Cuáles palabras usamos para indicar countables? ¿Cuáles usamos para los uncountables? ¿Ninguna palabra, ninguna pregunta? Dígame. No le escuché nada. O no había pregunta. Ok, entonces le voy a dar yo unas oraciones en español. Ustedes me las ponen en inglés como pregunta y dan la respuesta. Van a haber pues, respuestas diferentes. Porque como vimos aquí, podemos haber dicho there are some, there are a few, there are many, o there aren't any hamburgers, dependiendo de cómo usted, de su point of view, de su punto de vista, lo va a contestar, pero todos vamos a dar al mismo, la misma respuesta de que vamos a usar las uncountables o countable words. How much, much, a little, a lot of, some, any, para uncountables. How many, many, a few, a lot of, some y any, para los countables, ¿ok? Entonces, vamos a la primera pregunta es, ¿cuánto queso hay? La segunda es, ¿cuánta mantequilla hay? Y la tercera es, ¿cuántas, cuántas, permítame, ¿cómo se dice potatoes en español? Papas, perdón. Papas. ¿Cuántas papas tienes? ¿Cuántas papas tienes? ¿Ya? Yeah. ¿Hay algo de leche? Esa es la otra. ¿Hay algo de leche? ¿Y tienes alguna salchicha? ¿Tienes alguna salchicha? Puede usar sachets o Winnie para salchicha. Son cinco oraciones. Sí, esas cinco ya es 1, 2, 3, 4, 5. Sí. 5. Uh-huh. Va a ser la pregunta y la respuesta. Acuérdense, usando las palabras de countables y uncountables. Teacher, ¿cómo se dice mantequilla? Butter. Butter. B-U-T-T-E-R. Butter. Butter. Mm-hmm, butter. ¿Puedo borrar esto ya? Sí. Okay. Thank you. Thank you.
¿Ya terminamos? Yes. Ok. ¿Aida? Dígame. How much is there? How much? How much cheese? Okay. Is there? Is there? Ajá. La respuesta. There are 2 pounds. There are 2 pounds. Libra, no sé. 2 pounds. Okay. There are 2 pounds. Okay. There are 2 pounds. Ya lo hizo contable, ¿verdad? Sí, que hay 2 libras. Uh-huh. Okay. How much butter is there? Is there? Uh-huh. Excuse me. How much butter is there? Uh-huh. There are money in the base. In the bus. No. No. No, porque las barras no se puede contar. Es uncountable. Es uncountable.
Prepare el time count, al menos que ya lo pongo en barras, ya así. Que puse que hay mucha en el jarrón o algo así. No, pero mucha, no, es que las barras no se puede contar. La mantequilla no se puede contar. Y el many lo usamos para con cosas que se pueden contar. Sí. Sería there is. There is. Sí apuntó las palabras que le di, ¿verdad? Sí. Ok, entonces busque alguna palabra de ahí que pueda usted utilizar cuando está refiriendo a los uncountables para indicar la cantidad de pares que tiene. There is a liter, yes, of butter. Yes, there is a liter of butter. Yes. Uh-huh. How many potatoes do you have? Uh-huh. I have 3 pounds of potato. Okay. How many? ¿Cuántas papas tienes? Yes, I have 3 pounds of potato. Pero no sé si, la pregunta fue cuántas papas tiene, no cuántas libras de papas tiene. Entonces, cuando digo, how many potatoes do you have, usted me dice una cantidad de potatoes que tiene, no libras. Sería, No, how many have, do you have? Okay, I have. Yes. I have. Vea donde están las countables. Vea qué palabras me puede dar de ahí. Donde tiene las palabras. I have a field. I have a few, okay. A few potatoes. I have a few potatoes, yes. Uh-huh. There is some milk. ¿Tienes leche? Esa fue la pregunta. There is some milk. Hay algo de leche. ¿Tienes leche? Sí. Esa fue la pregunta. Sería con. Dígame, Freddy. I have eaten milk. Yo le escuché. ¿Hay algo de leche? La pregunta. Sí, ajá. Is there any milk? Yes, ajá. Estamos usando la palabra any porque es la pregunta y any se ocupa para preguntas, ¿verdad? De countables o uncountables. Entonces, ¿cómo empezaría la pregunta ahí? ¿Con qué se comienza una pregunta? En este caso, digan. En ese caso, siempre el ejemplo de la leche. Sí. Is there any milk? No. Pero sí, más o menos así es. Empezaríamos con do you have any milk? Sí. Do you have any milk? Yes. Porque es una pregunta. ¿Tienes algo de leche? Y is there any milk? Sería ¿hay algo de leche? Y la otra es, ¿tienes algo de leche? Do you have any milk? ¿Cuál sería la respuesta entonces? There is a little milk. A
I have a little meal. Primero contestamos la pregunta, ¿verdad? Sí o no. Ok. Yes. Yes. Ok. Sería yes, comma, yes. I have a little meal. I have a little, porque a little milk, ¿verdad? Poca, ¿sí? Poca leche. O some, ¿verdad? I have a little, a little milk. Yes. Ahí está. Esa es. Do you have any milk? Yes, I have a little milk. ¿Verdad? O si queremos, aquí como estamos practicando la respuesta, podemos dar una respuesta corta. Yes, I have. Yes. Yes, I have. Podríamos decir así, yes, I have, y ahí terminaría la respuesta. Pero como estamos practicando, yes, I have a little milk. Yes, I have a little milk. Very good. Y la última, ¿cómo sería? Teacher. Perdón, le faltó una T en little. Milk. A little. Little, yes, sí, sí. Thank you. Sorry. Little milk. Yeah. ¿Y la última sería? Do you have any sausage? No puedo decir eso. Sería sausage. Sausage. Dígalo sausage. Sausage. Ok, ahora lo vamos a escribir como se escribe, ¿verdad? Ajá. Ok, do you have any sausages? Yes, I have a few. Yes. Sausages. Acuérdense que tengo que poner sausages como es contable. Yes, I have a few. Yeah, very good. Yes, sausages. Son como. Y hay otra forma de decir salchicha. Menos complicada. Winnie's. Esos son los salchichas, estos hot dogs. Winnie's. Ok, very good, excelente. Nos vamos a tomar un break y regresamos para continuar con esto. Eso está emocionante. Aida Eugenia Ramírez. Present, teacher. Thank you. Carlos Eduardo. Present. Thank you. Christopher Manuel. Ok, Damaris Lisette. David Alfredo Leiva. Here. Thank you. Diana Sofía Rodríguez. Edwin Samuel Rivas. Evelyn Yahaira Ramírez. I'm here. Thank you. Freddy Enrique Vázquez. I'm here. Thank you. José Francisco Fernández. Fashion. Jocelyn Tatiana. Present. Thank you. Josué Orlando Barrera. ¿Cómo estás, Sasha? Mónica Esther. I'm here. Thank you. Mónica Daniela. Present. Nancy Eugenia. Present. Y Osvaldo Vladimir. Present. Ok. Sandra Elizabeth Villatoro. Present. Thank you. Susana Abigail Hernández. Susana. Okay, let's take a 10-minute break and we're coming back at 9:26. Enjoy your break.